Desde la laboriosa y progresista ciudad de Castañuelas, en el mismo centro de la provincia de Montecristi, transmite Tierra Visión. Desde temprano en la mañana, mantente informado con noticias a primera hora. Javier Molina La Fragancia te informa de lo que acontece en la provincia, el país y el mundo. De lunes a viernes, 7 de la mañana, por Tierra Visión, Canal 14. Entérese de todo lo que acontece en la provincia de Montecristi, en nuestra región y en todo el país, a primera hora, con el licenciado Javier Molina González. Excelentísimo señor. Compañero. Todos, gracias. Que había gustado. Que supuestamente realizaron el embargo. ¡Gracias! ¡Ay, la maldita! ¡Échalo a usted, hijo mío, chiquito! ¡Y lo mataron! Primera hora, noticias, comentarios, análisis y entrevistas. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por Tierra Visión, Canal 14. Dominicana, buenos días, mundo. Hoy es lunes, 7 de marzo, mes número 3 del 2022. De inmediato nos vamos con los principales titulares que traen los diferentes periódicos de circulación nacional. Dice titulares el presidente de la República, Luis Abinader, junto a otros funcionarios del Partido Revolucionario Moderno, participaron ayer en la conmemoración del natalicio de José Francisco Peña Gómez en el municipio de Laguna Salada, provincia Valverde. Titulares, por falta de pruebas, fueron puestos en libertad los recureros y productores arroceros en los municipios Villa Vázquez y Castañuelas. Titulares, el doctor Miguel Ángel Zavala da detalles preliminares del inicio de la construcción de industria de salinero en Montecristi. Titulares, el Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, que dirige el licenciado Herodis Díaz, culminó la elección del nuevo intendente del Consejo en cada provincia, acogida por la ley 1221. Titulares, Putin amenaza con atacar países que impongan exclusión aérea en Ucrania. Titulares, el bachatero Raulín Rodríguez tocará en San Fernando de Montecristi hasta que diga la gente. Titulares, Edenorte anuncia interrupciones en la provincia de Valverde y en varias zonas del Cibao. Titulares, torrenciales lluvias ocasionaron inundaciones en localidades de Puerto Plata. Titulares, trágica, se envenena hombre en Sosúa luego de que su mujer terminara relación sentimental. Titulares, en el Mamey los hidalgos, hombre apenado por fallecimiento de su madre, destruye puertas del hospital público de esa localidad. Titulares, resaltan recuperación del destino Puerto Plata con llegada de turistas y aumento de ocupación hotelera.
Titulares, el presidente de la República, Luis Abinader, hablará esta noche al país. Sí, sí, a las 9 de la noche hablará el primer mandatario a la nación. Y por último, más de 29 mil docentes aprobaron el concurso y esperan nombramientos del MINAR. Estos son los principales titulares que traen los diferentes periódicos de circulación nacional para hoy, lunes 7 de marzo. De manera brevísima, me voy a un cortecito comercial, no me cambia, regreso enseguida con los detalles de estas y otras noticias. Mantenga la sintonía con este programa, Noticias a Primera Hora, por esta Tierra Visión que gira en tu dirección. Coloque su publicidad en el programa más pegado de la línea. Noticias a Primera Hora. Comunicándose al móvil 809-721-9225 con el licenciado Javier Molina González. Noticias a Primera Hora. La Provincial de Salud y el doctor Mario Burnigal invitan a toda la comunidad de Canachapetón y zonas aledañas a participar de la gran jornada médica y odontológica los días sábado 5 y domingo 6 de marzo en el Ayuntamiento de Canachapetón, donde estaremos ofreciendo los servicios de medicina interna, medicina general, pediatría y odontología totalmente gratis. Los días sábado 5 y domingo 6 de marzo en el Ayuntamiento de Canachapetón, patrocinado por el Ayuntamiento Municipal, la Provincial de Salud y el doctor Mario Burnigal. Una persona precavida cuenta con los servicios de Grúas Kelvin. Grúas Kelvin, ubicado en la calle 30 de marzo, número 65, al lado de More Estilo. Grúas Kelvin, servicios las 24 horas, los 7 días de la semana. Hacemos todo tipo de remolque en todo el país, porque nuestra misión es llegar hasta donde tú estás. Grúas Kelvin, pensando en tu tranquilidad. Grúas Kelvin, 829-406. 0415. Ofrecemos servicios las 24 horas del día. En Villa Vázquez está Grúas Kelvin. Responsabilidad y buen servicio. Rancho Típico Familiar La Colonia tiene para ti las mejores arepas venezolanas y un suculento menú muy variado. Mariscos, pescados, pollo a tu gusto, pastas a la marinera, sándwich y mucho más. Una gastronomía de sazones y costumbres nacionales e internacionales. Pero si quieres relajarte y pasar un momento agradable, tenemos las cervezas bien frías, whisky y otros licores. Rancho Típico Familiar La Colonia, con las mejores arepas venezolanas. Ven y visítanos en la calle 27 de febrero, número 9, La Colonia, municipio Villa Vázquez, provincia Montecristi. Con servicio a domicilio, llámanos al 809-579-6815 y 849-754-0945. Te esperamos. Espere muy pronto el nuevo y moderno Centro Médico San Antonio en Hatillo Palma. Más grande, más novedoso, más confortable y con los equipos clínicos más modernos de toda la región. Ventilador de adulto, ventilador de niño,
ventilador pediátrico, aspirador de sangre, lámpara de visualización antibacteriana, lámpara de fototerapia, monitor de signos vitales, lámpara de color neonatal, desfibrilador, cuna técnica pediátrica, electrocardiógrafo, incubadora, máquina de anestesia, sillón tipo camilla, cuna de recién nacido, camilla de emergencia, mesa de noche, lámpara quirúrgica y muchos más. Muy pronto, el nuevo Centro Médico San Antonio en Hatillo Palma. Espérelo. Qué bueno, gracias por continuar con este su programa Noticias a Primera Hora por esta Tierra Visión. Recuerden que nosotros transmitimos desde el municipio de Castañuelas en la provincia de Montecristi para toda la República Dominicana y el mundo. Bueno, nuestra línea de comunicación entre ustedes y nosotros es la que ven en pantalla, 809-721-9225. ¿Desea usted interactuar con relación a los temas que vamos desarrollando? Pues nos pueden ver, nos pueden llamar al número que ven en pantalla. Bueno, vamos a ver inmediatamente quién tenemos en la línea telefónica. Buenos días, ¿quién me llama y de dónde? Buenos días, ilustre abogado. Dime, Blas, cuéntame. Oye, una cosa, que ese volumen está muy alto, Javier. ¿El volumen de qué? Del televisor. Tú lo pones en el 1 y despierta que ya estoy que está durmiendo. Pero aquí está saliendo bien, lo que pasa es que la bocina de tu televisor está buena. Bueno, pues será eso entonces. Eso es, en el 1 y despierta la hija mía, la mujer. Todo está bien. Pues gracias, hermano Blas. Para adelante, cuídate, mi amigo Blas de este Villa Vázquez. Miren, señores, vamos a dar reinicio de manera inmediata a lo que es el primer bloque informativo de esta mañana. Pero como siempre les recuerdo, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube para que pueda ver el programa cuando usted lo entienda necesario. Miren, el presidente de la República estuvo ayer en Laguna Salada, provincia Mao Valverde, en la conmemoración del natalicio de José Francisco Peña Gómez. Óigalo bien, estuvo allá en el busto del líder del PRD, PRM. Óigame, José Francisco Peña Gómez. Vamos a ver el reporte que nos envía la mujer noticia, Rosa Iris Mercado. ¡Adelante! El presidente Luis Abinader encabezó los actos conmemorativos por el 85 aniversario del natalicio del líder político José Francisco Peña Gómez. Decidió destacarse, pero destacarse para hacer algo positivo por su país. Y así lo hizo. Y así lo logró. Repito, teniendo como contra él, con ejemplo de perseverancia, un ejemplo de lucha, un ejemplo de pasión. Mediante una celebración cristiana realizada en Loma del Flamenco, Laguna Salada, provincia Valverde, el primer mandatario también estuvo acompañado de diversos funcionarios del Partido Revolucionario Moderno, junto a amigos y familiares de Peña Gómez, que hoy lo recuerdan con los lemas Peña vive y primero la gente. Esa calidad humana, ese respeto a la dignidad, a la democracia, nos lo enseñó y nos lo enseñó a mí José Francisco Peña Gómez, hijo de esta tierra bendita. Porque este compromiso no fue para reelegir a nadie, como ahora no queremos ningún cambio político que no sea que el país profundice su democracia, tenga una justicia capaz de acabar con la impunidad, devolverle al pueblo dominicano a lo que le pertenece.
vamos a crear y a recrear el pensamiento del primer hombre. Vamos a decirle al mundo que él está vivo. Para mí José Francisco Peña Gómez era ejemplo de honradez, de valentía y de humildad. Hablamos de un hombre que prefirió no ser presidente y dijo, vamos a hacer una nueva elección. Y ahí es que comenzó a utilizarse la palabra independencia de los poderes, sobre todo el poder judicial. Y si hoy en día tenemos un Ministerio Público Independiente, es inspirado en lo que practica. El doctor José Francisco Peña Gómez, sin haber sido presidente de la República, es un referente ético y moral, y sobre todo democrático, de la República Dominicana. ¿Cuántos cambios políticos en nuestra Constitución, en el fortalecimiento de la institucionalidad, en la independencia de los poderes, en los métodos para escoger a los jueces de los tribunales de alzada, como es el caso del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia, como el doctor José Francisco Peña Gómez, el ideólogo, el creador del Consejo Nacional de la Magistratura, buscando que la justicia en la República Dominicana sea independiente? Y vemos hoy cómo el presidente Luis Abinader, en un hecho sin precedente, por primera vez, está solicitando una modificación a la Constitución sin tocar el tema presidencial o el tema de reelección. Natural y político. Un hombre honrado que no usó la política para fines personales, que no vaciló y que siempre estuvo vinculado a los mejores intereses de este país. No hemos tenido un dirigente político de la calidad moral de Peña Gómez. Cerremos filas trabajando como él trabaja y como él es. Porque el presidente Abinader, por él damos gracias a Dios, en medio de una situación tan delicada como la que tenemos, nunca imaginamos con ese programa que durante tantos años él preparó, justamente pensando en que primero la gente, que nada más importante, que le tocaría subir en medio de una pandemia. Del mismo modo, el presidente Abinader también reafirmó el compromiso de llevar el bienestar a todos los sectores sociales y de hacer un gobierno eficiente y transparente, poniendo en práctica los ideales y visión de Peña Gómez para transformar el país. Bueno, gracias a Rosa Iris Mercado por el reporte que nos envía desde Montecristi. Miren, señores, por falta de pruebas fueron puestos en libertad los dueños de caballos, es decir, los recueros y productores de arroz que fueron apresados la pasada semana en los municipios Castañuelas y Villa Vázquez. Vamos a ver el reporte que nos envía Rosa Iris Mercado. Adelante. Por Dios, queremos trabajar, no queremos hacer cosas malas. Nosotros somos hombres de lo que vemos aquí, que todavía a esta hora andamos en ayuno en los montes, con el labio cenizo, sin comer, a veces quizás con un chin de desayuno. ¿Por qué? Porque cuando viene a ver no nos da tiempo comer, no le es trabajando que estamos. No estamos haciendo cosas malas, no están haciendo cosas fuera de lo indebido. ¿Qué es lo que se va a hacer con el sector agrícola, con el sector agropecuario aquí? De por Dios. Por falta de pruebas, fueron puestos en libertad los recueros, dueños de caballo de carga y productores de arroz y banano apresados mientras desempeñaban su labor de agricultura. Supuestamente acusados de explotación laboral infantil, mano de obra ilegal haitiana y violación al Código del Trabajo. Que no son ladrones, no son atracadores, no están robando, es trabajando que estaban. Son gente de trabajo, Abinader, por favor, suéltalo, mándalo a soltar. Hablen con esa fiscal, por favor, hablen con esa fiscal, Abinader, que lo suelten a hombres trabajadores, que tienen hijos, tienen madre, tienen padre también, y estamos todos aquí. Por favor, Abinader, estamos destrozados 4 días con ellos. Mira, nosotros vamos de los padres y las madres, a veces hay niños de esos que usted va a las 3 de la tarde a buscar a su casa para trabajar, y lo primero que le dicen a uno a las 3 de la tarde, a las 3 y media, a las 4 de la tarde, yo no he comido. Entonces a coger para un comedor, a comprarle comida a ese niño para usted llevarse a trabajar, para poderlo montar en un caballo, porque el padre y la madre no tienen dinero para comprar la comida ese día. Entonces ellos, lo que uno le paga a ellos, se lo llevan a su mamá para que cenen. Yo encuentro que el señor presidente Luis Abinader, mi presidente, debe tomar
tomar carta en el asunto, porque hasta donde he podido ver es algo para hacerle maldad a la gestión de nuestro presidente. Es lamentable ver por la situación que está atravesando en estos momentos el sector arrocero. Hemos reclamado del gobierno para que se analice el costo de producción. La agricultura no ha hecho nada. No ha hecho nada para analizar el costo de producción. Estamos perdiendo. Entonces, en medio de todo esto, ahora mismo nos detienen la gente que nos caiga en el arroz, que lo sacan para afuera, sin ni siquiera avisarnos de la medida que estaban tomando con Conani y otras instituciones que protegen el menor. Eso es una cosa que si teníamos una costumbre de que los recueros buscaban su personal, porque nosotros, los dueños de finca, no tenemos contrataciones con ningún menor. Entiendo que el menor, quien lo contrata es el recuero, pero con la anuencia del papá y la mamá. Entonces, el padre, la madre, son los que deben castigarlo porque están exponiendo a sus hijos, porque muchas veces ellos son los que le llevan el sustento para que ellos puedan subsistir. Entonces, yo entiendo que lo que se quiere es que el sector arrocero colase. Aquí esta provincia de Montecristi depende en más de un 90% de la producción arrocera, y da pena el abandono que nos tienen ahora mismo. Nosotros cubriendo el déficit que estamos teniendo, y prácticamente nos van a llevar a colapsar, porque de qué manera nosotros podemos subsistir perdiendo. Y esperemos, porque también según se dice que la que está haciendo eso es de que compuesta con una máquina y granel que vienen ahí, y si es así, el gobierno tiene que jalar la atención, porque nosotros vivamos de nuestro caballo, y que nos busquen la forma, porque nosotros los trabajadores tengamos que trabajar y nosotros vivamos de eso. Y todo lo que tengamos aquí en mantener es de eso que vivamos. Aquí la ley, quieren ponerla como en Nueva York. En Nueva York el gobierno mantiene los niños. Cuando usted tiene 5 hijos, vive feliz porque el gobierno se lo mantiene y le da mejor cuarto por los hijos. Y aquí no ha llegado esa ley todavía. Es un invento de ella, porque ese invento, aparentemente, la fiscal, según oigo, no lo puedo asegurar, pero según oigo, que hay una máquina que viene en el granel y ella está comprometida con esa gente. Tengo para decirle que nosotros poco vivamos de presidente o de ayuda de presidente. Nos mantenemos de nuestros brazos y de lo poco que nos dan los productores. Esto es una injusticia. No somos ladrones, somos gente de trabajo y humilde. Vamos a ver si se le busca la vuelta. 3 de los apresados fueron puestos en libertad de manera inmediata, mientras que los demás, luego de pagar la fianza económica, quedarían en libertad y presentación periódica. En el día de hoy la magistrada entendió que los elementos de prueba con que cuenta el Ministerio Público no son suficientes para demostrar la responsabilidad penal de todos los imputados. En ese caso, en contra de 3 de ellos, impuso una garantía económica pagada a través de una compañía aseguradora por un monto de 300.000 pesos, combinada con la presentación periódica. En contra de los restantes, lo que hizo fue que le impuso la presentación periódica. Siento bien, bien y fuerte. A los criminales que le tiren video. Hasta Ayuela, bebé, y una vez. A esos criminales. No, darle a Dios y mandar, darle gracias a Dios y que se hizo justicia. Tengo fiebre y gripe porque allá en el cuartel de Montecristi, eso no es para gente, eso es para animales y perros, de Villa Vázquez, perdón. Pero esa gente de Conani no son buenos. Eso no son buenos. Dijeron que esos muchachitos pasaban hambre y que hacían de todo y que lo estaban criminando. Y mentira, esos niños se cuidan. Haciéndole daño al gobierno. El gobierno es muy bueno. Tiene poco argumento, no tiene base fundamental para esto. Lamentablemente lo dejó preso. ¿A quién representa? Algunos hay hasta que paguen la fianza. Garantía económica. Esta y otras informaciones llegan a usted. Vámonos a la número 5, que también se relaciona con esta noticia, porque el diputado Rosendi Polanco habló sobre el tema. Adelante. Y el gobierno ha abierto la oportunidad de que todo mundo opine para sacar lo mejor para el pueblo.
En ese sentido, quien quiera dar opinión tiene el espacio abierto. Su retiro no entraña de que se vaya a retirar las propuestas positivas que se tienen para la República Dominicana. Es política y yo creo que con el pueblo no se puede hacer política. El pueblo necesita de todos. Quien entienda que no necesita en esta ocasión, que no espera del pueblo mañana. Lo único que estamos rogando al pueblo que vea, que no es un espacio político en donde vamos a debatir lo mío, sino a debatir lo que el pueblo necesita. El presidente ha puesto en la mano de la República Dominicana las opiniones. De esa se va a concretizar un proyecto y ese proyecto será sometido a consideración. Se busca el blindaje de la justicia, especialmente del Ministerio Público con esto. Bueno, no solamente eso. ¿No estarían de acuerdo entonces los partidos que se levantaron de la mesa para que se corrija la corrupción y el robo? Pasa que precisamente la voluntad de este gobierno ha sido blindarlo. Por la sencilla razón de que no se quiere la politicidad en ese órgano. Sencillamente hay que decir que la fuerza del pueblo al parecer no quiere que eso ocurra, que el PLD no quiere que eso ocurra. ¿Cuál será la garantía de la República Dominicana si volvemos a un ministerio público político como el que teníamos antes? Creo que tenemos la oportunidad de recapacitar y creo que esos partidos, Fuerza del Pueblo, PLD, tienen que entender, señores, que la República Dominicana había llorado un Ministerio Público independiente y este gobierno ha oportunado ese Ministerio Público para que definitivamente lo sea. Diputado, el presidente de la República, Luis Abinader, ha dicho en esta semana que hay un miedo a la oposición en no aceptar la reforma constitucional porque temen que se va a desmontar el porcentaje que hay. Hemos visto que siempre ha ocurrido lo mismo. En esta ocasión, el Ministerio Público quiso hacer un montaje y vino a apresar personas que precisamente nada tienen que ver. Yo digo la explotación de niños o de personas, bueno, se está prohibido por la ley. Ahora, ¿cuándo no había ocurrido lo que ocurrió en esta cosecha en la provincia de Montecristi? ¿Qué se está buscando por parte del Ministerio Público? Bueno, yo no sé. Ahora, yo invito a ese Ministerio Público a que haga lo mismo con los fallecimientos que por asesinato se han dado en la provincia. Yo invito a ese Ministerio Público a que haga lo mismo que hizo con esos agricultores para que ellos vayan a los puntos de drogas públicos que tiene Montecristi. Yo invito a ese Ministerio Público para que ellos puedan trabajar en beneficio de la sociedad y no en beneficio de lo que ellos entiendan. No, que nos unifiquemos y que trabajemos por Montecristi. Que no hagamos política con la posición que tenemos. Entonces hay que decirle a ese Ministerio Público que también queremos que suenen los nombres de aquellas personas que asesinaron a los que hoy en las matas de Santa Cruz, en San Fernando, en Villavaque, en Guayubín, han aparecido asesinados y todavía no sabemos. ¿Y en Montecristi? ¿Quiénes son? Claro, estoy hablando de aquí, de Montecristi, San Fernando. Entonces, eso también hay que decirle al Ministerio Público que estamos invitándolo a que dé resultados definitivos. ¿Entiende usted que se deben liberar esos niños, las personas y los involucrados en la parte arrocera? Bueno, no liberar. No hay niños que estén detenidos todavía. Hay 7 personas que están detenidas y lo están acusando sin siquiera encontrar en medio del aparataje que hizo el Ministerio Público un niño. Porque yo que no estuve ahí y el juez que no estuvo ahí tiene que ver una prueba de un lado y otra prueba de otro. En mi caso soy abogado y yo digo, a nadie se le puede juzgar por un hecho que no ha cometido. El diputado, Fonani tiene niños presos de Jabón. ¿Eso de Jabón? De ahí de Castañuela y de otros. Sí, puntos. sí, pero no lo sacaron del terreno en donde estaban. Estamos diciendo, señores, garantía de un debido proceso y un proceso que con licitud sean obtenidas las pruebas, como dice el código. En este caso no se ha dado. ¿Entiende usted que el Ministerio Público no debió de solicitar medida de coerción para esos imputados, entendiendo que son personas de esta provincia, que no se van a ir, no se van a ausentar al proceso? Miren, yo estoy y soy respetuoso de la ley. Si el Ministerio Público solicita medida, es una prerrogativa que tiene ese Ministerio Público. Lo que yo digo es que precisamente no podemos hacer de un hecho 2 ni 3. Yo me encontré en medio de con un señor que forma parte de una finca que ni es el propietario ni es uno de los trabajadores, o sea, no es el que contrató a los niños. Y mi pregunta es, y si los hechos son personales y las sanciones son personales, ¿qué busca una tercera persona enrolada en un expediente que precisamente quiere hacer el Ministerio Público en el día de hoy? Es simplemente eso. Ahora, yo respeto ese órgano, estamos hablando de la independencia del Ministerio Público y yo como legislador no voy
a enfrentar al Ministerio Público, que haga su papel. Yo agradecido de que lo haga, pero quiero que lo hagan también en ese sentido, que se esclarezcan las muertes que han aparecido en Montecristi, todo Montecristi, que hace años y todavía no aparece un culpable, ni sabe la población qué se ha hecho para obtener la información. Entonces, en ese sentido es que nosotros queremos que también se vea el Ministerio Público. Gracias. Maito, en su condición de jurista, de abogado de larga data en esta provincia, ¿qué opina usted al respecto? Mira, esos hechos que se están ventilando en la justicia en la actualidad, más que una aplicación legal, requieren un análisis exhaustivo, tanto de las acciones del Ministerio Público, silencio, por favor, como de las acciones que ellos imputan a los patrones. Yo soy un hombre que leo ciertamente mucho, la cultura general me gusta, y la propia Biblia dice, instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo, no se separará de él. Enseñar a un niño a trabajar, ¿qué tiene de malo? Independientemente de lo que la ley diga o no diga, enseñar a un niño a trabajar, ¿qué tiene de malo? Ahora bien, el gran flagelo social, lo que dice es que un gran porcentaje de la niñez hoy están en cosas ilícitas, en cosas indebidas, en un descuido paterno que existe generalizado. Entonces, llevarlo a trabajar o enseñarlo a trabajar, ¿qué tiene de malo? Ahora bien, la práctica y la teoría nacen juntos. Los niños los usan como gente de los caballos, que es porque son los que menos pesan, óigalo bien, los que menos pesan y el caballo carga demasiado. Entonces, ese es el sentido, ¿eh? No es que el niño trabaje, es que se monte en el caballo para que lo saque como sale a la verma del canal. En su condición de ex procurador fiscal de esta provincia de Montecristi, que es usted, ¿cómo valora usted las actividades realizadas en contra de los arroceros, en contra de los dueños de caballo en esta provincia de Montecristi por parte del Ministerio Público? Yo lo valoro excesivo, porque yo creo que más bien, si se trata de una aplicación legal, el Ministerio Público, como representante de la sociedad, muy bien pudo haberse reunido con esos productores arroceros, conversar con ellos, establecer condiciones, establecer normas y decirle, a partir de hoy no queremos volver a ver los niños en esta y tal actividad porque no es lo que la ley establece, ni indica a partir de hoy, porque son productores los que están detenidos, son productores, señores, no son delincuentes, son productores. Entonces, la ley es verdad que hay que aplicarla, pero te da una gama de espacio para que tú pueda concertar con el transgresor de ella. Entonces, esa fase de la conciliación que te da la normativa procesal penal, tú puedes emplearla en beneficio tanto del productor como del menor. Entonces, llegar a un acuerdo social o socioeconómico, que es lo que más conviene en este momento. Muchas gracias. Vámonos. No, lo dijo Maito, sí, lo dijo Maito, que el Ministerio Público se ha excedido con relación a estos apresamientos en contra de personas que lo único que hacen es trabajar. Miren, por otro lado, Salud Pública realizó una amplia jornada médica y odontológica en esta provincia de Montecristi, especialmente en el distrito municipal de Cana Chapetón. Vamos a ver el reporte que nos envía Melvin Toribio. Adelante, Melvin. Toda la asistencia médica a comunitarios y llevar los programas de salud a las comunidades, la Dirección Provincial de Salud de Montecristi realiza gran jornada médica y odontológica en la comunidad de Cana Chapetón del municipio de Guayubín, provincia Montecristi. Bueno, aquí en Cana Chapetón, como tú dices, tenemos la alcaldesa de acá que nos está acompañando y nos prestó su cabildo. Yo vi que hasta la sala capitular están los muebles de los dentistas, los sillones de los dentistas. Va a comenzar con este grupo que tú estás viendo acá, la vacuna casa por casa, como lo estamos haciendo en todas partes del país. Desde hoy, desde siempre lo hemos estado, pero ahora estamos más efervescientes trabajando el casa a casa para cumplir una meta que nos hemos tratado en salud de este mes, en llegar a 580 mil vacunas en este mes en el país entero. Y yo sé que vamos a lograr eso y más. Pero en el día de hoy no solamente es la vacuna,
El presidente preocupado siempre por la salud de su gente, de su nación. Hoy tenemos aquí varios médicos en esta jornada médica, donde qué bueno que la comunidad va a estar diciendo presente, pero primeramente el Ministerio de Salud, donde tenemos medicina interna, medicina general, donde se están haciendo también electrocardiograma, que también tenemos el área de odontología, la vacuna de perros y gatos, la vacuna continuamos de COVID. También se está haciendo la tipificación, aquella persona que no conoce cuál es su tipo de sangre. Entonces son varios médicos que se van a encontrar aquí con nosotros, donde le agradecemos enormemente porque es una necesidad. Esto es una cosa que va muy bien. Esto va bien. Va muy bien. Sí. ¿Cómo valora este operativo que le ha dado? Bueno, este operativo ha sido excelente, muy satisfechos nos sentimos la gente de la comunidad con este regalo que nos ha dado nuestro presidente y nuestro director de salud pública, Mario Burnigar. Y gracias a la alcaldesa también por preocuparse tanto por su pueblo. ¿Cómo se siente, Vidoma, con el trato que le dieron aquí? Me siento bien, me alentaba, más mejor, sí, gracias a Dios, sí. ¿Ya se vacunó? Sí, yo me he vacunado, yo tengo la otra vacuna. Estos operativos de salud se llevarán a cabo en todos los municipios de la provincia de Montecristi. Para Cuba. Gracias, Melvin Toribio. Flaco, seguimos con la número 3. Miren, señores, el doctor Miguel Ángel Zavala, mejor conocido como Maíto, oiga bien, ofreció detalles preliminares del inicio de la construcción de la industria del salinero en esta provincia. Vamos a escuchar el próximo reporte de Rosa Iris Mercado. Adelante, Rosa Iris. El director ejecutivo del Comité Pro Construcción de la Industria de Sal en Montecristi, doctor Miguel Ángel Zavala Gómez, Maíto Zavala, dio detalles del inicio de construcción de la industria que será edificada en la provincia, obra prometida por el presidente Luis Abinader. Debemos informarle que ciertamente a la fecha la obra debió de haber estado terminada. Sin embargo, lo que proyectamos desde el principio fue un remozamiento a las instalaciones que hoy existen. Por asunto de perención de tiempo, de las condiciones ya de vida de esas instalaciones, el Departamento de Ingeniería del FEDA, conjuntamente con la ingeniera que hoy lleva a cabo los trabajos, determinaron que en vez de remozamiento, valía la pena demolerlo para construirlo de nuevo. Porque remozarla andaba por los 6 millones de pesos promedio. Y construirla anda de 11 a 13 millones de pesos. Y digo 13 por el asunto de los precios, que fluctúan. Asimismo, anunció que ya tienen habilitada la cuenta de la cooperativa donde serán depositados los desembolsos de la obra. Y una vez puesta en marcha, la construcción será terminada en 2 meses y 15 días aproximadamente. El periodo que se pretende construir es en 2 meses o 2 meses y medio. Debo informarle también que una de las cosas que nos tardó fue el asunto de la cooperativa de salinero, que hubo que reactivarla, rehabilitarla, en vista de que estaban inactivas las que habían. Hemos cumplido con esa fase, ya posteriormente se ha habilitado la cuenta de la cooperativa a los fines de obtener los desembolsos necesarios para que esta obra arranque de una vez y por todas. Conseguimos la donación del combustible con el amigo Emilio Galván, quien nos cedió 500 galones de gasoil, y también conseguimos a través de la Dirección de Frontera, que fue tramitado por el compañero José Luis Tati, el encargado provincial, el asunto de los camiones y la retrocavadora, para que con estas herramientas se produzca el bote y demolición de las instalaciones que hasta hoy existen. En la donación que nos hizo el presidente hay recursos más que suficientes para que la obra se haga sin parar. Óigalo bien, sin parar se hace la obra, con la disponibilidad económica que tenemos donado sin devolución por el ciudadano presidente de la República. Está dividido en dos etapas. Primero las instalaciones
y luego la construcción de la planta de refinería, porque la misma está en un proceso de licitación. En esta rueda de prensa efectuada en el Salón de Acto del Consejo de Coordinación Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, también estuvieron presentes Pablo Ramos, representando al senador Ramón Antonio Pimentel, Industria y Comercio MIPIMES, la ingeniera Yaniris Reyes, encargada de la obra, Papito, presidente de la cooperativa, Federico Soriano, director provincial de FEDA, José Luis Burnigal, en representación de la Cámara de Comercio y otras autoridades de la provincia. Dar beneficios a Montecristi, a organizar un sector que durante años reclamaba lo que hoy se va a construir. Para nosotros es importante que lo hiciera este gobierno, que es lo que estamos reclamando a cada minuto. Montecristi necesita más. Y haciéndolo así, yo creo que nosotros nos sentiremos complacidos al momento de término de esta gestión de la cooperativa, de esta gestión de nuestro partido, de esta gestión de nosotros como legisladores de esta grandiosa provincia, porque mañana tendremos otras cosas que llegarán hasta Montecristi, pero tenemos que empezar por la más importante, y entendemos como una de las más importantes esta que el presidente ha tomado en consideración. Y dándole las gracias al presidente de la República, a Emilio Galván del FEDA, a Industria y Comercio, específicamente a Víctor Suet. El proyecto de la sal creo que es un nuevo proyecto, ¿no? Cómo se va a manejar y los salineros todos agrupados en una sola institución. Antes existía lo que era cooperativa salinero, independiente. Creo que ahora vamos solo a manejarnos por una sola cooperativa, que es Comorro. Y creo que todos unidos vamos a avanzar, porque creo que a la mejoría de este sector, Montecristi tiene un manejo mejor de la economía, que como siempre se ha dicho, la sal de la economía dorsal, la espina dorsal de la economía de Montecristi. Esta y otras informaciones llegan a ustedes. Rosa Iris Mercado. Vámonos ya con el último de Rosa Iris. Dice el Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, que dirige el licenciado Herodis Díaz, culminó la elección del nuevo intendente del Consejo en cada provincia, acogido a la Ley 1221. Vamos a ver. Adelante, Rosa Iris. Y en este momento damos inicio al desarrollo de este contenido boletín informativo, gracias a Banreservas, el Banco de los Dominicanos. En este momento me encuentro en la provincia Montecristi, donde se está desarrollando la nueva elección de un postulante que pertenecerá y representará a la provincia de Montecristi en el Consejo de Coordinación Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, que dirige Herodis Díaz. Veamos. Y hoy justamente concluimos con este proceso en la provincia de Montecristi. Hemos disfrutado un proceso democrático, participativo, de derecho, y hoy ya la provincia de Montecristi también tiene un representante ante el Pleno de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo. Ese rol es defender los mejores intereses de la provincia de Montecristi y de las demás provincias fronterizas ante los inversionistas que llegan al Consejo. Es presentarle a esos inversionistas las bondades que tiene su provincia, por qué deben llegar las inversiones a la provincia, y claramente exigir que estas inversiones, al llegar, también cumplan con la ley, aportando empleo, aportando bienestar social también a las zonas donde ellos se instalen. Estas elecciones que integraron los miembros provinciales ante el Consejo estuvieron organizados por el director ejecutivo de la institución, convocado al pleno de la elección de cada provincia, según la Ley 1221. Eligió sus representantes en las provincias fronterizas: Dajabón, Montecristi, Elías Piña, Pedernales, Independencia, Bauruco y Santiago Rodríguez. Convocados al pleno de la elección de cada provincia según la Ley 1221, en su artículo 8, donde establece que los alcaldes de las provincias acogidas a la zona especial, un regidor de cada municipio diferente a los partidos políticos de los alcaldes elegidos por el Consejo de Regidores de su municipio y un representante de la Cámara de Comercio, elecciones que se producirán cada 4 años, eligiendo su representante.
siempre ha tenido nuestro respaldo, nuestro apoyo, y vamos a seguir apoyándole para que nuestra provincia reciba más inversiones para mejorar la calidad de vida, más educación, más alimentación, más salud, como lo desea el excelentísimo señor presidente Luis Abinader. Y saludamos la elección el día de hoy del nuevo miembro del Consejo, nuestro querido amigo Tony. Un trabajador, un joven preocupado por el desarrollo también. Esta provincia es una provincia con grandes atractivos turísticos en materia agrícola, de manera que lo que esperamos es que las inversiones puedan llegar, que se fortalezca la provincia, el aparato agroindustrial, el aparato turístico, y que por fin, Montecristi pueda despegar también como quinto polo turístico ampliado, que fuimos declarados desde el año 1993, pero es poco que es lo que se ha hecho desde ahí en adelante por nuestra provincia. Se eligió una persona muy capacitada, que entiendo que puede echar el pleito por nosotros los fronterizos ante el Consejo. Esta ley que nosotros estamos esperándole y que la adoramos y que queremos que los capitalinos entiendan que es nuestra dama de hierro la ley, porque a través de ella es que se incentivan todas las cosas que vienen a la provincia de Montecristi y a la frontera en sentido general. Yo, como parte de ese consejo y miembro, debo incentivar y debo dar a conocer esa ley para que ellos tengan conocimiento de los beneficios que lo otorga y así puedan venir y que se entusiasmen por instalarse en nuestra provincia. O sea, la ley está ahí, recuérdate que la ley antes era la 2801, que yo entiendo que se le sacó provecho, pero no el que debió sacarse. Ahora con la nueva ley, que es la 1221, o sea que tiene una extensión de 30 años ahora en vez de 20, nosotros tenemos que dar a conocer esa ley, nosotros tenemos que promocionar esa ley, tanto aquí en la República Dominicana porque también y también fuera del país. Esta y otras informaciones. Reporte que nos hace llegar. Bueno, vámonos con los saluditos del día. Rosadelia Reyes, saludo. Feliz Herarte en Villa Vázquez. Francisco Antonio Peña Gilbert en el kilómetro 17. María Polanco, Carmelina Quesada en el Bronx, saludo. A Rafael Acosta, Yolaina Esteves, saludo. El ingeniero Nélicido, buenos días. A Margot Pereira, saludo. José González, el comandante Niki en Villa Vázquez, Joel Reyes en Conérico, saludo. Elvis Peralta Colón, buenos días, hermano. Carmen Rosa, Dios te bendiga, buenos días. Gris y Lady Reyes, la bella mujer, está en sintonía con nosotros. También Franklin Martínez en Gozuela, Rosadelia Reyes en Villa Vázquez. Marciana Jiménez en España, está viendo el programa. José Miguel Almonte en Atillo Palma. Flores Rivas en Nueva York. Alba Peguero, saludo, buenos días. Mi hermano Wilson Espinal en Puerto Rico, saludo. Ramón Felipe en Montecristi. Jairon Valdés en Nueva York, saludo, hermano. Rogelio Tatis en Boston. Turquía Mora, buenos días, bella dama. Gregorio Hernández en Santo Domingo, está viendo el programa. Dimari Toribio Pascuala Rodríguez. También Francisco Pérez dice, buenos días, Javier. Loma de Castañuela, te apuesto tierra de nadie. Bueno, Polo Compraventa, amigo mío, en Villa Vázquez. Alberci Esteves en Las Matas de Santa Cruz. Celina García, a Reina Reyes, Doña Reina. Mi saludo y mi respeto para usted, distinguida dama. Mujer honorable y de trabajo, caramba. Moraliza Silverio Pablo, buenos días en Puerto Rico. Rafaelito Castro en Nueva York, saludo. Cristina Acosta, saludo. Kilvio Beliar desde Boyo Viejo, saludo, hermano. Yasmín Paul, buenos días. Bendiciones para usted y su familia, también para usted, distinguida dama. Ayenclis Bautista, buenos días. Rancés García Castillo en la ciudad de Nueva York, saludo. Leónidas Martínez, Sobeida Gómez, Belkis Fortuna. Buenos días, Milagros Olivo en la ciudad de Nueva York. Ana Luisa Martínez, Pachanga Santos, saludo, Pachanga Santos. Henry Morel Balbuena, en este país abusan con el trabajador. Argentina Cabreja, saludo. Fausto Barra, el doctor Zapato, saludo, hermano. Miguel Rodríguez, saludo. Yelisa Marcelino, Wilkin Jerez, Ramón Cabreja, muy buenos días, bendiciones. Chachín Martínez, el saludo. Milady Altagracia de la Rosa,
No es de ahora que los niños menores trabajan y cuando se enseñan a trabajar no son delincuentes. Sí, tiene la razón. El muchacho que se enseña a trabajar desde temprana edad, óigame, no hay duda alguna de que será un hombre serio. Fátima Escoto, buenos días, en Nueva York. Saludo, dice ella, a los niños, hay que enseñarlo a trabajar para que no sea, para que no sean inútil y delincuente. Saludo, Bachiteo, Dinelva, Popoter, saludo. Erinson Ortiz, ese gran amigo. Salúdame, Andrés Cueto. Dice Erinson Ortiz, buenos días, líder. Felicitar al doctor Mario por la gran jornada médica en Cana y Chapetón. Funcionarios, así son lo que necesitamos. Muchas gracias por la distinción a Cana y Chapetón. Mario Burnigal es el funcionario mejor valorado que tiene esta provincia. Martín Enrique, buenos días, hermano. Giovanni M. Batista, buenos días. Ruth Esther Osoria, saludo. Amantina Pichardo, Nueva York, saludo. Manta Altagracia Valdés en Santo Domingo. Gladys Polanco, Nueva York. Víctor Enríquez en el kilómetro 13, saludo. Giovanni Herrera, esa es la magistrada. Giovanni Herrera, saludo para ti, cariño, buenos días. Orlando Castro, buenos días. Cristian de Jesús Collado, buenos días desde Valverde. Saludo, mi gente buena de Mao. Narciso Jiménez, la gasolina sigue subiendo aquí, en el mundo entero, hermano. En el mundo entero está subiendo la gasolina. O no solamente la gasolina, los precios de los carburantes en el mundo entero, óigalo bien, en el mundo entero están por las altas nubes. Mas sin embargo, la oposición ha tomado como referencia aquí, con la finalidad de hacerle daño al presente gobierno que encabeza nuestro excelentísimo señor presidente Luis Abinader, los altos precios de los carburantes. Ahora yo me pregunto, ¿en qué país la gasolina está barata? ¿En qué país? Que me citen uno. Gregoria Blanco, buenos días, desde Los Uberos. Mi gente buena en la zona costera, saludo. Cristian de Jesús me dice, buenos días, Javier. El gobierno que asfalten los dos pedacitos de la calle que dejaron en los charleses de la Cruz. Bueno, me voy a un brevísimo corte porque el tiempo es muy limitado para nosotros. Adelante, flaco. Yo soy la doctora Alexandra Espinal y tengo una información muy importante para ti. Tú que tienes tantos años pensándolo, preocupado por tu condición capilar, aquí en República Dominicana, en Santiago de los Caballeros, ya tenemos una opción ideal para ti. Microtransplante capilar técnica sin cicatriz, FUE, pelo a pelo. Es una cirugía de restauración capilar que implica no realizarte una cicatriz para así tú tener tu cabellera como al principio. Así que puedes contactarnos a través de los diferentes medios con el fin de realizarte una evaluación a través de una videollamada. Te esperamos. RIM Marketing y Personalizados te brinda los mejores especiales para tu empresa, eventos, fiestas de cumpleaños, bodas, bautizos, momentos especiales y más. Una empresa dedicada a hacer realidad tus deseos. Personalizamos tus productos con bordados y sublimación. También preparamos bandejas, picadera caliente y servicios de catering para tus actividades. Somos expertos en la producción de comerciales para tu empresa. Ven y visítanos en la provincia de Montecristi, en la Rosal de Villa Vázquez, número 71. Llámanos al 829-755-2010 y 829-418-2808. Somos tienda virtual y física, con servicio a domicilio y envíos a cualquier parte del país. RIM Marketing y Personalizados. Noticias a primera hora. Noticias a primera hora. Con el licenciado Javier Molina González. Presenta los cumpleaños del día. Los cumpleaños del día. Bueno,
de fiesta de cumpleaños en el día de hoy. En las matas de Santa Cruz, la damita Santa Rodríguez. Santa Rodríguez, de fiesta de cumpleaños en el día de hoy, su amiga la gringa le está felicitando y pide a Dios que la bendiga siempre. Para Santa Rodríguez, en su día, deseamos muchas felicidades. ¡Qué bueno, qué bueno! Continuamos, continuamos con el segundo bloque de noticias. Miren, Putin, ustedes saben quién es Putin, el presidente de Rusia, el que está atacando a Ucrania, amenazó con atacar países que impongan exclusión aérea en Ucrania. Dice, al sur de Ucrania siguen los ataques y el bloqueo a la estratégica ciudad de Mariupol. Las autoridades de la localidad han pedido un alto al fuego para la instalación de un corredor vial. En tanto que los aliados occidentales continúan la coordinación de acciones para sancionar al régimen de Vladimir Putin por su decisión de avanzar sobre el territorio ucraniano. Oímos por ahí que es necesario implantar una zona de exclusión aérea sobre el territorio de Ucrania. Hacer esto es imposible desde el propio territorio de Ucrania, solo se puede hacer desde el territorio de algunos estados vecinos, pero cualquier movimiento de esa dirección será considerado por nosotros como una participación en el conflicto armado por parte de ese estado, desde cuyo territorio se crean amenazas a nuestro país, recalcó Putin. Bueno. Continuamos, continuamos, flaco. Miren, al bachatero Raulín Rodríguez tocará en San Fernando de Montecristi hasta que diga la gente, pronto, pronto. Dice la nota informativa, en el día de ayer el reconocido y controversial comunicador montecristeño Álvaro Rodríguez reveló una primicia que ha dejado emocionado a los moradores de la provincia de Montecristi, y es que el mismo manifestó a través de su programa radial Objetividad Informativa que, según una fuente de entero crédito, el bachatero Raulín Rodríguez tocará una fiesta en el municipio de San Fernando de Montecristi hasta que el pueblo diga, haciendo la salvedad de que dicha fiesta tendrá un costo popular para que todo el pueblo asista y así devolverle parte de lo que el pueblo le ha dado. En otras informaciones, de Norte anuncia interrupciones en Valverde y en varias zonas del país. Edenorte anuncia interrupciones en varias zonas del Cibao. La empresa distribuidora de electricidad del norte anunció este jueves interrupciones en el servicio eléctrico para varias zonas del país el próximo sábado 5 hasta el día 11 de este mes en las provincias La Vega, Puerto Plata, Santiago y Duarte, específicamente en San Francisco de Macorís y Valverde Mao. Las pausas en el servicio se harán por mantenimiento y de manera preventiva. En otras informaciones, torrenciales lluvias ocasionaron inundaciones en localidades de Puerto Plata. Las intensas lluvias registradas en las últimas horas han ocasionado crecidas en ríos, arroyos y cañadas, cuyas aguas desbordadas han inundado vías de comunicación y decenas de viviendas. Los fuertes aguaceros causaron la crecida de los ríos San Marcos, Muñoz, Camú y los arroyos Violón y Los Mameyes en esa ciudad de San Felipe de Puerto Plata. Trágica, se envenena hombre en Sosúa luego de que su mujer terminara relación sentimental. Debido a que su mujer dio por terminada la relación sentimental, un hombre de 31 años se suicidó ingiriendo una sustancia venenosa en el municipio de Sosúa. El fallecido fue identificado como Elvin Starling Montes de Oca Valdés, quien era oriundo de Baní en la provincia de Peravia, el cual tomó la drástica decisión de quitarse la vida por motivos pasionales. Montes de Oca Valdés decidió suicidarse tras obtener una discusión con su ex mujer,
Ana Paola Ugando, con la cual procreó dos hijos, los cuales ahora quedaron huérfanos de padre. Se supo que la dama lo dejó bien claro a su pareja que ya todo había terminado entre ellos, por lo cual el hombre se tomó una dosis mortal de una sustancia venenosa que se presume pudo haber sido tres pasitos. Bueno, miren, señores, en el Mamey Los Hidalgos, óigalo bien, hombre apenado por el fallecimiento de su madre destruye puertas de hospital público de esa localidad. Dice, ahogado por la pena de haber perdido a su madre, un hombre causó daños a las puertas del cristal de área de emergencia en el hospital del Mamey Los Hidalgos. El incidente se registró en el hospital Dr. Rafael Cantizano Arias, óigalo bien, cuando Luis José Cabrera Guincho se enteró que su madre había fallecido mientras recibía atenciones médicas en dicho centro sanitario. Se me acabó el tiempo. Resaltan recuperación del destino Puerto Plata con llegada de turistas y aumentos de ocupación hotelera. La cosa está buena. Se está poniendo buena la cosa en Puerto Plata y en todas las provincias. Miren, el presidente de la República hablará hoy al país, este lunes. El presidente de la República, Luis Abinader, hablará a la nación este lunes, informó la presidencia la noche de este domingo. La locución del mandatario será a las 9 de la noche. El mensaje del mandatario será transmitido a través de diversos medios de comunicación que incluyen cadenas de radio y televisión, así como las redes sociales de la presidencia, dijo la entidad. La presidencia no especificó los temas a tratar por el gobernante, pero en el contexto actual podría incluir el impacto para la nación de la crisis de Ucrania tras la invasión de Rusia. Por último, más de 29.000 docentes aprobaron el concurso y esperan nombramientos del MINER. Ahí lo dejamos, flaco, porque se nos acabó el tiempo y tenemos que irnos a cumplir con otros compromisos laborales. Lucía Martínez, buenos días desde Carbonera. Mi hermano Héctor Sánchez en las Islas Turcas y Caico. Saludo, hermano, saludo. La bella Rosa Delia Reyes en Villa Vázquez. Amigas y amigos, le invitamos a que se suscriban en nuestro canal de YouTube. Suscríbase para que vea el programa completito en el momento que usted lo entienda prudente. Sí, Junior Lozano, buenos días. Saludo, hermano. Amigas y amigos, de esta forma hemos llegado a la parte final de este programa. Noticias a primera hora. Nosotros quisiéramos seguir con ustedes, por el tiempo es el que manda. Solamente me resta decirle que pasen todos feliz lunes. Bye.